es lo que está pasando mi gente? Este es tu agente Emilio Encarnación y oye me hacía hace un tiempito que no tiraba así algo live, sino pues que he estado grabando y bajándolo para YouTube pero nada eh, hoy es viernes eh, hoy la gente está bien contenta y nada dije voy a tirar un live hoy y voy a hablar unos minutos al respecto de que Obviamente de bienes raíces, pero voy a hablar de qué rayo es lo que hace un agente de bienes raíces. te se hecho esa pregunta? ¿Qué rayo es lo que hacen los agentes de bienes raíces? Así que vamos a estar hablando de eh, un día en la vida de un agente de bienes raíces y regreso en unos segundos. Oye, me estamos de vuelta. ¿Qué rayos es lo que hace un agente de bienes raíces? Así bien tirado. Y eh, en este tema, que me va a tomar unos minutos, eh, hablar sobre qué rayos es lo que hace un agente de bienes raíces. Este, ¿Qué sucede en el diario de un agente de bienes raíces? Y aunque soy un agente de bienes raíces, tengo mis notas también por aquí, porque es que esto no es fácil. Ok, esto no es fácil. Y todos aquellos que están tomando clases para hacer la gente de Bienes Raíces, eh, les felicito. Eh, verdaderamente es una industria tremenda. La amo, me encanta. Eh, bienes Raíces, saludo a los que ya pasaron el certificado de la clase y ahora van a tirarse a tomar la licencia del Estado. Eh, hay una que ya lo pasó. La felicito. Es tremenda guerrera de allá de Mérida, así que pronto otra agente más nueva al mercado. So, ¿Qué rayos hace un agente de bienes raíces? ¿Qué sucede en el diario vivir eh, de un agente de bienes raíces? Fíjate, una de las cosas que más eh, me, eh, llama la atención esta, esta profesión de, de ser agente de bienes raíces es que todos los días, escúchame, todos los días no son iguales. Hay gente, ¿verdad? Yo cuando trabajaba eh, eh, para otras personas, para otras compañías, eh, en factoría, en mi, en mi en principio, cuando llegué aquí, eh, pues todos los días era lo mismo. Todos los días uno se levantaba, procedía a irse al trabajo, eh, ponchaba y hacía lo mismo, 40 horas a la semana o más. La misma máquina, la misma fusión, todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pues, guess what? En Bienes Raíces no es así. En Bienes Raíces, todos los días están llenos de. Son excitantes y están llenos de algo completamente diferente. Conocemos gente nueva eh, todos los días. Eh, vamos a lugares diferentes todos los días. Vemos propiedades diferentes eh, todos los días. Eh, nos intercambiamos entre trabajar, entre compradores o trabajamos con vendedores o trabajamos con, con inver, inversionistas. Eh, en una mañana a las nueve de la mañana puedes recibir tremendas buenas noticias y luego a la media hora puedes recibir tremendas malas noticias de que todo cambió. Ya lo que sucedió a las nueve de la mañana no es lo mismo que está ocurriendo a las nueve y media de la mañana. Eh, es algo excitante, ¿ok? Tú puedes estar pautado para hacer un cierre a las doce del mediodía. Es un viernes y de momento te levantas ese viernes contento, posteas en Facebook, este, finalmente, you know, we're closing today, y, y, y felicitando ya a los que están comprando la casa y todo esto. Y de momento pasa una hora y de momento te llaman y ah, pasó algo terrible que ya el closing no va a ser ese día. So, todas estas cosas, ¿verdad? Es como un roller coaster de, de situaciones, de emociones que suceden siendo. Eh, un agente de bienes raíces, o so, por ende, el típico día de un agente de bienes raíces nadie sabe cuál es, porque tantas cosas ocurren, ¿verdad? y pueden y pueden suceder. son un agente de bienes raíces yo y los que están viendo esto que son agentes de bienes raíces, son nosotros ayudamos a las personas a comprar, a vender, a rentar, a inventir, ya sean propiedades o sean terrenos o sean building comerciales, ¿verdad? Si uno está preparado para para hacer eh, ese tipo de transacciones, eh, no hay una licencia nacional, que usted solamente es agente con una licencia para el estado donde usted vive, a menos que saque otras licencias de otros estados, pero eh, no hay una licencia nacional donde usted puede vender propiedades en toda esta nación. Eh, todo lo otro se hace por referido cuando usted tiene una licencia en el estado donde vive. Se requiere eh, eh, tomar un curso, eh, 60 horas. Eh, tomarle este curso y pasar el examen de la clase. Luego que usted pase el examen de esa clase, entonces puede uh, eh, hacer eh, los movimientos para entonces tirarse a tomar el examen del Estado, ¿verdad? Estas clases no son nada fácil. Eh, eh, tienen porciones, ¿verdad? De, obviamente de bienes raíces, más tienen leyes del Estado. Eh, a veces son como dos libros, uno así y el otro así. Eh, eh, y, y es un poco, ¿verdad? Es un poco intenso. Eh, hay que, pues, tratar de calmarse porque es demasiado de mucha información. Eh, lo bueno es que, viene raíces, cualquier persona puede entrar. No hay, eh, ¿verdad? Usted no tiene que tener un bachillerato ni un doctorado para entrar, aunque si lo tiene, pues, es mejor, ¿verdad? Todavía diría yo. Pero eh, el, el nivel, la resistencia de entrar a este negocio puede hacerlo. Eh, cualquiera, ¿verdad? Cualquiera puede entrar, cualquiera que estudie y pase la licencia y llene todos los requerimientos para ser un agente eh, de, bienes, uh, de bienes raíces. Eh, puede ser agente de bienes raíces, luego, por lo menos aquí en Conérico, luego de un sinnúmero de transacciones que usted haya hecho a su nombre, usted cerró esas transacciones, eh, entonces, y cumple con los requerimientos eh, requeridos, entonces usted puede aplicar. Eh, dos años, tiene que estar obviamente como vendedor también, y luego pues puede aplicar para sacar su licencia de corredor, no de vendedor, sino de corredor, y abrir también pues su propio eh, uh, corretaje, ¿verdad? De, eh, de bienes raíces. <coughs> una palabra que se intercambia mucho, lo hice en otro video, que es uh, un, un agente de bienes raíces, uh, un real estate agent o un realtor, so, estuve explicando eso también, eh, voy a ser breve en esto, un realtor pues es una persona que pertenece a la asociación de... Realtors, la uh, National Association of Realtors, si usted es miembro de esa, de esa eh, prestigiosa eh, 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 um, agencia o no sé ni cómo llamarle, eh, que se eh, lleva uno, unos rigurosos códigos de ética lo los que usted tiene que trabajar de acuerdo a ellos, eh, pues entonces usted puede llamarse un Realtor, es una marca registrada. Realtor es una marca registrada. Usted tiene que ser miembro de la National Association of Realtors para usted llamarse realtor. Pero siempre sé que en, 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 eh, la gente de a pie, pues decimos, intercambiamos, oh, él es un realtor, o oh, él es un agente de bienes raíces, o es un realtor, o es real estate agent, es un realtor. Y, y pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Para ser realtor, usted tiene que pertenecer a esa Asociación Nacional de Realtors. Suscribirse y trabajar y funcionar de acuerdo a los rigurosos y más estrictos códigos de ética de la National Association of Realtors. Ok, como agente bien de bienes Raíces, pues obviamente tenemos eh, duties, ¿verdad? Tenemos eh, trabajo administrativo, eh, ¿verdad? Que son cosas que, que hacemos. Eh, mira, nosotros respondemos a email, a text message, a llamadas de teléfono, eh, gracias a los millennials que no contestan el teléfono, pues. Eh, yo, yo digo, yo me he adaptado, ¿verdad? Yo comencé cuando no había internet, ni había eh, eh, teléfonos celulares tan accesibles y, y como los tenemos hoy, teléfonos inteligentes, y pues me he adaptado también al tiempo de hoy. Y a veces le digo, como a agente de raíces, aunque uno no, no lo quiera, eh, a veces eh, ya son pasadas la medianoche, la una, la dos, a veces, a veces tenemos clientes que, pues, están preocupados por ciertas cosas y te tiran mensajes a la una, a las dos, a las tres de la mañana. Este, Ovil Figueroa, te tiran mensaje a, a las dos, a las tres, a las cuatro de la mañana. Me da risa, Ovil, mi pana. Y a veces hablamos, a veces me, me levanté así y, y son las cuatro de la mañana. Y tengo a alguien enviándome mensajes de mira esta casa que salió, mira. Y y como esto me gusta, mira, sinceramente yo a esa hora yo comienzo a mandar mensajes, ah, pues mira, salió esta y salió esta y amanece y, y estamos hablando de bienes raíces, ¿ok? So, eh, eh, yo sé que mucha gente no, yo eh, a, a bloqueo mi tiempo y etcétera, sí, yo también, pero a veces eh, a uno le gusta tanto esto que no importa la hora que sea, eh, estamos haciendo bienes raíces, nos acostamos pensando en bienes raíces, nos levantamos pensando en bienes raíces y durante todo el día es bienes raíces, ¿verdad? Eh, coordinamos citas, enseñamos propiedades, atendemos open house o hacemos open house de los listings, vamos a reuniones, vamos a entrenamiento, constantemente estamos buscando cómo mercadear nuestro negocio porque somos agentes independientes en nuestro negocio propio eh, y siempre estoy buscando qué, qué se está moviendo, qué hay nuevo, cómo puedo mercadear mi negocio. Los que me siguen por mucho tiempo saben que he tomado mis páginas de Facebook y ya casi no hablo nada personal. A veces pongo un chistecito, una vaina, pero no. Eh, estoy concentrado en bienes raíces, ¿verdad? Alejándome de todo, de política, de cuanta cosa no ayuda a nadie. Y lo que hago es eh, pensar en bienes raíces. Cómo promover el negocio. Eh, y aunque eso ocasione que pues, mucha gente ya, la gente que antes compartía muchísimo en Facebook. Y yo ponía un chistecito ahí y, y habían cientos de personas riendo, y dándole like y comentando. No, me interesa. Lo que estoy hablando es de bienes raíces. Y si a usted no le gusta, pues búsquese otra página donde le entretengan. Porque yo estoy haciendo bienes raíces y eso es lo mío. Pensamos en, en, en un bolle, si puedo hacer un presupuesto para, para anunciarme a través de Facebook o de otras maneras, radio, etcétera Aquí sentado estoy con, con, con todo este equipo que he adquirido también gracias al auspicio de Elsie Encarnación State Farm and Financial Insurance, que me colabora muchísimo. Y gracias, pues, tengo equipo aquí para hacer estos live, para grabar, para transmitir, para tratar de siempre eh, de ciertas de las formas eh, eh, más modernas, llevar siempre la voz al respecto de bienes raíces. Mire, eh, nos pasamos mirando el, el MLS, MLS es el Multiple Listing Service, qué casa salió en el mercado, qué hay nuevo. Nosotros hacemos CMA, que son Comparative Market Analysis de Propiedades. Eh, a veces muchas personas nos piden, mire, cuánto tú crees que vale mi casa? ¿Cuánto vale mi propiedad hoy? Y nosotros vamos ahí y hacemos eh, análisis de cuánto valdría su casa. Hay que hacer el ajuste por los cuartos que tiene la casa, por los pies cuadrados, si tiene garaje, si no tiene garaje. Y you uno, know, es, es un arduo trabajo, ¿verdad? Y estamos hablando de eh, un día, un, el diario vivir de un agente de bienes raíces, un día en la vida de un agente de bienes raíces. ¿Qué rayo es lo que hace un agente de bienes raíces en su día, verdad? Eh, desarrollamos, eh, eh, mira, hay tantas cosas. Yo tengo, eh, eh, hay que hacer llamadas, cold call, calling en, en frío, ¿verdad? Eh, eh, compro eh, ciertos leads, eh, información teléfono, cosas donde yo pueda pues eh, tratar de atraer eh, cliente, clientes nuevos. Eh, constantemente estoy pensando en mi website, déjame mirar el website, qué hay, qué se puede añadir, si tiene todo lo que debiera tener un website de un agente de bienes raíces. Eh, y siempre estoy pensando en cómo mercadearme, en cómo mercadear, eh, siempre guardando y anotando ideas nuevas por si tomo un listing, eh, eh, me dan una casa a vender, eh, eh, eso tú tienes que sentarte a ver cómo tú puedes, de la mejor manera que tú puedes mercadear eh, eh, esa, esa propiedad, las fotos, eh, you know, es, es un arduo eh, trabajo, ¿verdad? Que uno tiene que pasar. Eh, ¿Qué más? Eh, generando, tengo que generar, tengo que tratar de conseguir clientes nuevos, como he venido diciendo. Y uno siempre está buscando estrategias, qué es lo que se está usando. Estoy en miles de grupos de agente de bienes raíces a través de Facebook, eh, la compañía que pertenezco ahora, Real Brokers LLC, eh, tremenda compañía. Eh, estoy en, en, en los en, lo, en, en todas las plataformas que ellos tienen para nosotros como agentes. ya sea mercadeo, motivación, eh, real academy, todo. Y constantemente hay, hay, hay que tratar de hacer un balance porque uno puede perderse en tanta información que tenemos en tanto entrenamiento. Eh, en esta mañana leía uno de los tantos eh, Facebook Pages que estoy de grupo de Bienes Raíces, donde estaban unos agentes compartiendo qué que cambios debiera de hacerse en, en esta industria. Muchos decían eh, tratar de controlar la entrada de agentes de Bienes Raíces, tratar de subir los estándares bien altos, hacer los exámenes aún más difíciles que cueste mucho dinero entrar a este juego, como si fuera barato, pero ellos quieren subirle el precio de entrada, cinco mil, 10 mil dólares en las renovaciones de licencia. Yo escuché gente, leí personas diciendo, deberían de cobrar cinco mil o diez mil dólares cada vez que se renueva la licencia, para que así no pueda entrar cualquier pelado a este negocio y que los que entren sean la gente de dinero y tú sabes. Y yo leía eso y na, no comenté nada, sino pues, pues cada cual tiene su opinión, ¿verdad? Eso son una gente de bienes raíces allá de una clase, tú sabes, élite, de una clase allá alta. Pero nada, yo le doy gracias a Dios que, que pues pude entrar, porque mucha gente a veces entramos en esto eh, tratando de, de, de ayudar y tratando de generar ingresos. Y a veces cuando nosotros entramos a algo así, a veces entramos, no tenemos dinero para entrar muchas veces. Y cuesta los exámenes, las renovaciones de licencias. El mercadearte, el MLS, hacerte miembro de, de, de Realtor, you know, eh, tiene sus costos, mano, seguro, un montón de cosas. Anyway, pero eso era lo que yo estaba hablando, pero eh, cuesta eh, estar tratando de, de mercadearte tu negocio, como dije anteriormente también. Trabajamos con vendedores, eh, atendemos a personas que quieren vender sus casas y nos reunimos con ellos. Y le hacemos un, un, un CMA a uh, Comparative Market Analysis. Nos sentamos con ellos para decirles cómo mejor, con qué estrategia nosotros podemos eh, mercadear su propiedad, a qué precio se puede poner. Y discutimos, ¿verdad? Tantas cosas con nuestros, eh, uh, con nuestros vendedores, eh, 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 que es, es una cosa de loco, como, como dice Colombia, es una cosa de loco. So, eh, en cualquier día, eh, un, un agente que trabaja con, con vendedores, pero obviamente eh, eh, nos vamos a reunir con, con clientes potenciales. Vamos a tratar de, de, de llegar en acuerdos en precios para poner las propiedades. Eh, vamos a preparar presentaciones. Hacemos unas presentaciones para llevarla a nuestras personas, a las personas que quieren vender las casas. Le hacemos una presentación eh, para verla, porque muchas veces hay otros agentes que están detrás de ese listing y cada cual tiene la oportunidad de presentarle. Eh, eh, cómo mejor se puede vender esa casa y ellos escogerán el mejor que ellos crean, ¿verdad? Que, le puede, eh, que les puede funcionar. Eh, Planear lo de la fotografía, eh, entrar toda esa información al MLS para que entonces todos los agentes del Estado puedan tener acceso a la propiedad que tú acabas de poner en el mercado, estar en constante comunicación eh, con nuestras personas que nos dieron la propiedad a vender. Eh, siempre comunicación mira está pasando esto mira los feedback que nos están dando la gente que han ido a ver la casa y hasta el punto que a veces pues hay que reajustar eh, 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 los precios a los que se pusieron la propiedad depende de lo que vaya ocurriendo en el mercado eh, y you no know, hacer open house eh, hacer tantas cosas verdad y negociar también cuando nos presentan ofertas sentando con nuestros vendedores y, y negociar esa oferta también trabajamos con compradores y, y, y como siempre dice, comprador, trabajar, trabajar con vendedores pues es, no es fácil, es complicadísimo también porque recuérdese que cada, cada dueño de casa, cuando va a vender su casa, piensa que su casa es, está en el tope, tú sabes, la casa más bonita, más hermosa, la que más cara se puede vender. Y cuando trabajamos con compradores, los compradores pues... Minimizan lo que el vendedor piensa y dicen: No, yo quiero conseguirlo al precio más bajo posible. Eh, le va a encontrar todas las faltas posibles para tratar de reducir el precio. Eso es interesantísimo, ser la gente de bienes raíces, ¿verdad? Pero trabajando con, con, con compradores se complica un poco más la cosa. Eh, tenemos que estar constantemente mirando qué sale nuevo en el mercado, ponerlos a ellos a Que reciban eh, eh, gracias a Dios por la tecnología. Que al minuto que sale una propiedad, le llega a ellos, me llega a mí y rápido se comunica. Me mira, me salió esta, vamos a verla. Y entonces tengo que llamar al listing agent en este caso y hacer una, eh, una cita. Gracias a la tecnología, lo puedo hacer del, del mismo teléfono. Tu, tu, doy par de clic y seteo el appointment para ir a mirar a esa casa si mi comprador ya está preaprobado. Ok. Si mi, mi comprador está preaprobado, pues seguida que sale una propiedad que quieren ver y está en el price range de ellos, pues obviamente vamos a ir eh, a verla, ¿verdad? Eh, le enviamos los listings a ellos, les enseñamos las propiedades, tenemos que estar pendiente de que estén preaprobados, tenemos que someter oferta negociar a favor de mi comprador. Eh, tengo que estar pendiente del de appraisal, tengo que estar pendiente de la inspección. Una vez eh, nos acepten me, acepten me acepten una oferta a, a uno de mis compradores, estar pendiente a la inspección, presentarme en la inspección, ir con ellos a la inspección, eh, eh, ayudarles también. A veces tengo que ayudarle con, con ciertos eh, contrato, con documentos, explicarles eh, eh, línea por línea lo que están firmando eh, y requiere de, de mucho de, de mucho trabajo, se ve fácil. La gente piensa que ser agente vive de raíz es fácil. Eh, en realidad, pues ya cuando usted lo hace, y un año, y dos años, y tres años, pues eh, va cogiendo el piso, pero las cosas cambian, leyes cambian, reglas cambian, hay que estar constantemente, ¿verdad? Eh, nosotros nos educamos también, tenemos que seguir cogiendo educación continua, eh, eh, siempre cogiendo educación continua para estar al día. En lo que sucede en los bienes raíces, nosotros como, como agentes. So, eh, trabajar con compradores, pues, es, eh, consume más el tiempo. Eh, usted sabe que usualmente, pues, las personas les es más fácil ver propiedades luego que salen de trabajar. O los que no trabajan los fines de semana, pues, hay que enseñarle las propiedades los fines de semana. Son como un agente que se especializa trabajando con compradores. Pues, obviamente, usted se va a ver con su, con su, con su horario de lunes a lunes lleno. Okay. no hay aquí no hay días libres, no hay vacaciones, si aparecen unas casas y hay que ir a ver el sábado, hay que ir el sábado, si hay que ir el domingo, hay que ir el domingo, no importa la hora, hay que ir a trabajar y enseñar esas propiedades a nuestros compradores. Y siempre hay como una como una batalla entre los que se especializan en trabajar con vendedores y los que trabajan más con compradores. Porque los que trabajan con vendedores dicen que los fines de semana ellos los pasan en una hamaca relax. Pero nosotros que trabajamos con compradores estamos el fin de semana en la calle enseñando casa, mientras los que trabajan con vendedores están en una hamaca sipping piña colada. Pero no me interesa, porque aquí al que tenemos que darle la prioridad es al cliente, sea al que vende o sea al que compra. Y lo importante es ayudar al cliente, no importa si es sábado, si es domingo, si es de noche, si es de tarde, créame. A veces las casas están vacías y a la hora que pueden ir a verla es a las 8, las 7, las 6 de la mañana y créame que hay que correr y enseñarle a la casa a esa hora porque esa es la única hora disponible que tienen nuestros compradores y hay que hacerlo. A veces bien tarde en la noche, a veces de noche, 12, 1 de la mañana y ahí se decidieron vamos a poner una oferta. En esta propiedad, yo pudiera decirle, mira, vamos a esperar la mañana por la mañana, pero como a mí me gusta esto, yo oh, ahora, ahora mismo, prendo la computadora, una, dos, tres de la mañana, y ahí estamos escribiendo la oferta, La envío electrónicamente, firmen aquí, y ahí mismo le envío al listing agent eh, la oferta. No hay tiempo que perder, ¿verdad? Reuniones, tours, eh, ¿verdad? Todas estas cosas que, que, que hacemos, a veces pues hay agentes que cogen listados nuevos y hacen un, un broker eh, eh, tour para que vayamos a ver las propiedades primero, so, también tenemos que hacer todo este tipo todo este tipo de cosas eh, a, como a miembros de realtors pues hay distintas designaciones distintas, distintas certificaciones, Solo le digo es un constante estudiar es un constante aprender de bienes raíces para entonces poder servir y, y poder darle un servicio de excelencia a los clientes, sea comprador o sea vendedor. Mientras más usted, mientras más usted y yo nos preparamos, nos capacitamos, mejor vamos a funcionar, vamos a tener eh, 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 más sabiduría para lidiar con todas estas cosas que tienen que ver con, con agentes de bienes raíces, muchas certificaciones, a veces... En realidad a veces las personas ni miran las certificaciones, ellos no saben porque, ah, yo soy un a ah, yo tengo un ABR Certification o, o tengo una designación y a veces ellos ni saben, si usted no le explica, ellos ni saben, pero aunque ellos no lo sepan, ni le interesa, ni lo vean, pero yo adquiero el conocimiento y sé de lo que puedo hablar, sé cómo puedo ayudarlo mejor porque me he preparado y me, me capacité. Oh. Uh, y como usted sabe... Eh, como gente viene de raíces y, y en esta ocasión con esto de la pandemia, pues fue sumamente, wow, fue sumamente estresante. Tuvimos que hacer cosas nunca, que nunca habíamos hecho. Pero aprendimos de esto, a, eh, aprendimos a, a depender aún más en lo que es la tecnología, enseñando casas virtuales, enviándole videos. Y you uno know, fue, verdaderamente, lamentablemente murieron muchas personas, esta enfermedad, pues... Hasta el día de hoy todavía estamos lidiando con esta situación, pero fue, fue una, un, un, un año y pico de enseñanza, de, de, de aprendizaje también, y aprendimos que podemos hacer tantas cosas a través de la tecnología, y aprendimos nuevas cosas, y eso fue, eh, a pesar de lo malo, pues siempre pudimos sacar algo, eh, algo, algo bueno, ¿verdad? Eh, nada. Eh, la vida de un agente de vidas raíces es una vida, ¿verdad? Que, que, que se balancea entre lo administrativo y lo que produce, eh, produce eh, ingresos, ¿verdad? Ya que le dije que tenemos que mercadear. Yo soy un, ama solo Soy yo soy un agente solo. Eh, hay otros agentes que han seguido creciendo y eso es lo que yo espero. Eh, y ya cuando tú creces más, pues puedes tener asistente, puedes tener gente que te ayuden en otras áreas y tú te enfocas simplemente en hacer lo que produce dinero y pasas lo administrativo a personas que tú contratas para que te ayuden a lo del papeleo y you no know, tantas cosas a, a hacer el teléfono a hacer las citas por ti todo esto pero mientras verdad eh, estás como un solo agent o so eres, eres un músico que tocas la orquesta completa y tienes que hacer tienes que hacer un balance para poder eh, lograr verdad eh, eh, hacer hacer todas estas cosas eh, para poder seguir a flote, pero no es fácil, pero se puede. De, verdaderamente te tiene que gustar, te tiene que apasionar esto de bienes raíces para poder eh, eh, triunfar y seguir hacia adelante, porque te digo, no es, no es fácil, no es fácil eh, trabajar con personas, trabajar con sellers, trabajar con buyers. Eh, muchas personas no le dan valor. A lo, que, a, a lo que nosotros hacemos, piensan que esto es liviano. Ah, esa gente, ¿qué hace una gente Viene de ahí. Esa gente lo que hace es, se gana los chavos fácil. Esa gente, mira para allá lo que cobran por vender una casa. Y ellos piensan que es así de sencillo cuando hay tantos contratos legales, tantas cosas que podemos ser a, a un demandado. Si no, hacemos nuestro si no hacemos nuestro trabajo bien, podemos ser demandados. Nuestra licencia puede ser suspendida. Y you uno, know, tantas cosas que pueden suceder si no sabemos hacer este trabajo bien, pero otras personas tienen esto como que es liviano y, y, y muchas personas, lamentablemente muchas personas te, te van a utilizar, te van a utilizar, pero uno aprende. Eh, ahorita, hoy me pasó algo y con esto quiero cerrarlo y ahorita compartía con una de mis agentes favoritas, Marisela, eh, de ESP. Uh, y, y hablábamos sobre esto, ahorita me estaba testeando de otras situaciones, pero son cosas que pasan. Y le digo que eh, eh, trabajé con unas personas, eh, con, uno, con unos clientes desde el 2018, eh, le pusimos la propiedad al mercado, pero para ese tiempo, al precio que la querían vender, pues había mucha competencia, casas más modernas, remodeladas. Eh, la cosa fue que tuvimos la propiedad en el mercado un tiempo, hicimos Open House, hicimos todo lo posible hasta reducimos ajustamos el precio y la propiedad no se pudo vender so tuvimos que pues delegar y decirle mira la propiedad no se ha movido la gente este es el feedback de la gente etcétera etcétera so pusimos la propiedad y la propiedad se rentó eh, y estuvo verdad rentada luego terminaron esas personas lis se movieron de la propiedad eh, los clientes consiguieron otro no yo verdad ellos consiguieron otro tenant y me pasaron la responsabilidad, pues yo estuve pendiente a la casa, yo iba y le cobraba las rentas, eh, ellos no residen aquí en este estado, ellos están en, en el oeste de los Estados Unidos, le enviaba su dinero eh, allá todos los meses, a veces tiene que ir tres, cuatro, cinco veces a cobrarle al TENA, you know, usted sabe cómo es esto, tanta dificultad verdad ayudando, sirviendo, porque sinceramente lo que hacía era sirviendo, eh, eh, ayudándole porque sentía por ellos de que ellos eh, pues trabajan y viven en el oeste de los Estados Unidos y teniendo una propiedad aquí donde no tienen a nadie que le ayude pues es un poco difícil y me di a la tarea de servir y pues les voy a les voy a colaborar con eso y les voy a ayudar sin sin ningún tipo de contrato ni, ni ningún tipo de contrato de, de que les voy a administrar esa propiedad nada y eh, inclusive en, esta, en, en, en estas, estas, estos meses que han pasado, pues decidieron, eh, me dijeron, a mí lo queremos vender la propiedad, me, llamaba, me eh, vinieron hacia acá, nos reunimos, me dijeron, ¿qué tengo que hacer esta propiedad para ponerla al precio que queremos ponerla según está el mercado ahora? Y me di a la tarea, como siempre, de, de buen corazón de ayudar. Y fui, me reuní con ellos. Eh, le dije lo que tienen que hacer en la casa, mira, tienen que la cocina, esto, le expliqué, ¿verdad? En base al conocimiento, pues, que he adquirido haciendo esto. Y le dije todo lo que tienen que hacer, lo que tienen que remodelar, lo que tienen que pintar, lo que tienen que cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hicieron al pie de la letra. La semana pasada me llamaron para que fuera a ver ya casi el trabajo terminado. Y con todo, todo y eso me pidieron los últimos tips. ¿Qué tú crees esto? ¿Lo dejo así? ¿Qué hago? Etcétera, etcétera. Solo le dije, mira, haz esto, no, no lo dejes así. Termínalo así, mete la alfombra, hazle esto. Y todo bien chévere, todo bien nice. Eh, y nada, pues estaba yo esperando nada más que me dijeran, mira, ya la casa, ya terminamos por completo, vamos a ponerla en el mercado, ven, vamos a filmar. Pero no fue así. Hoy, cuando abro, eh, eh, hoy me llega una notificación, casa nueva en el mercado y crean qué casa es. La casa que yo estuve ayudándole desde el 2018 la pusieron en el mercado con otra agencia. Ellos son latinos eh, y no me la dieron y tampoco se la dieron a ningún latino. Y lo vi de momento así, pero le digo, eh, en, esta, en esta carrera me han pasado tantas cosas que nada me sorprende. Eh, hubieron gente que cuando se lo mostré se molestaron. Eh, ¡Wow! ¿Pero cómo te hicieron eso? Y yo no know va, ¡hey! Yo cumplí con mi parte, siento que los ayudé, eh, la pusieron la casa preciosa. Eh, yo sé que la van a vender bien vendida, La van a sacar el dinero, porque <laughs> no me la dieron a mí. So, esa es una incógnita. Eh, pero nada, me gusta esto, me gusta hacer bienes raíces, lo voy a seguir haciendo y le deseo lo mejor a todos, ¿verdad? ¿Me la dieron no me la dieron? Ey, lo importante es que. Sé que atrás, aunque sea por aquí detrás, ellos van a decir, contra Emilio, me acuerdo, Emilio me ayudó. Me dijo lo que tiene que hacer, los gabinetes, todo lo que tiene que hacer para poder vender la casa bien vendida, aunque yo no me gane un pen No, no importa. Pero eso es lo que hace un agente de bienes raíces. ¿Usted quería saber? Pues aquí le he contado. Y faltan, si me quedo aquí, hablamos un montón. Pero esto es así, abuelo de pájaro. Lo que hace un agente de bienes raíces, ¿verdad? Un día en la vida de un agente de bienes raíces. Así que nada, me van a ver en otro video. Eh, quizá voy a estar grabando desde Puerto Rico porque tengo que, tengo que volar a Puerto Rico a, a hacer un par de cosas. Y quizá me lleve la computadora, la cámara. No voy a tener este mismo seteo, pero olvídate, voy a ir con la cámara y voy a grabarle de la playa o de donde sea. Pero voy a, pienso hacer otro videito más desde la isla del encanto. Así que no me despido. Si no, te digo, nos vamos a ver. Ahorita, en otro video, usted me va a ver. Así que, chao.